Airlines ready for takeoff. Bueno, voy a proceder a abrir la caja de King Software, de los 20 Undead Revenant, que son un esqueleto con mejor armadura y mejores armas. Como veis, viene todo igual. El estuche con la miniatura, que en este caso son de plástico y aquí tenemos las matrices. Vienen dos matrices de 10, con distintas opciones para equipar. Y debajo de la siguiente esponjita podemos ver los puntos Manti y las dos matrices de peana. En total, en la caja esta vienen 20 esqueletos. Personalmente me gusta muchísimo el detalle de las matrices, que ahora procederé a enseñarlo en detalle. Como podéis ver, la matriz viene cargadita y, como apreciáis en el vídeo, el detalle de las miniaturas es abrumadora. A mí, como jugador no muerto ya de hace tiempo, pues me encantan las miniaturas. Tiene una estética ochentera, dungeon, las miniaturas estas de aquí. A los no muertos que se pueden ver en las películas de los años 80, bueno, de los años 50, 60, como Jason y los Argonautas o cualquier otra película en que se hacía esqueleto con stop motion. Y me gustaría profundizar en los detalles de las miniaturas. Como podéis ver, el detalle del plástico de Mantis es excelente. Las miniaturas, habréis fijado que vienen en dos partes, el pectoral frontal y las piernas. Bueno, está la espalda, perdón, y las piernas. Y luego nos podemos encontrar la parte frontal y la cabeza. Esto nos permite una combinación mayor de las miniaturas. Como podéis ver, aquí, esto sería la espalda y la peana, y aquí tendríamos el cuerpo y la cabeza. Y las opciones son bastantes. Vienen 10 esqueletos con distintas armas. Creo ver que vienen más partes superiores y cabezas que cuerpos. El estandarte, el músico y el jefe de unidad.
Las opciones de armas de mano son muchas y variadas. Puedes ver, tenemos un hacha, un mayal, el estandarte, que sería todo esto. Y luego también tenemos pequeños detallitos para personalizar, como puede ser la capa. Había otras cositas por aquí, ahora mismo no alcanzo a ver. A ver, voy a darle la vuelta para que veáis por el otro lado. El cuerno, trozo de armadura y adorno que se le van pegando en la parte frontal. Como podéis ver, el diseño de las armas de mano es muy bonito y solo se necesita pues encajarse la mano. Aquí podéis apreciar también el detalle de cómo la miniatura Mantic, aquí, ahora, las miniaturas Mantic se conectan entre ellas y facilita el montaje. ¿Veis? En la parte trasera del cuerpo tiene el enganche y aquí el agujero. Yo pienso que como miniatura son muy bonitas. Un nivel de esculpido excelente. Y lo que se me antojaba, un pintado fácil y rápido, rápido, pues se va a tornar en que tiene muchísimo detalle y lógicamente quiero sacarle el mayor provecho posible a esta miniatura, porque como podéis ver, nivel de detalle tanto aquí en el brazalete es muy muy bueno. Incluso las tallas de madera en los escudos, como aquí, precioso. Mucho detalle y la verdad estoy súper contento con las matrices. Aquí tenemos un casco, si queremos ponérselo alguna miniatura, ¿veis? Está hueco. Y no paro de ver detalles y cosas que se pueden hacer con las miniaturas. El asa del escudo, porque viene sin asa, espérense que no lo ve. El asa del escudo, porque viene sin asa. Esto parece, uy, esto parece una corona o algo así. Bueno, ya cuando estén montadas se podrán enseñar mayor detalle y espero que os guste el resultado tanto como me está gustando a mí el aspecto que tienen estas fantásticas matrices. Y voy a enseñaros esta también, que es la segunda que viene en la caja de los esqueletos Revenant. Y trae detalles muy curiosos. Trae torsos superiores nuevos, con tres distintas posturas. Trae otras armas de mano distintas. Algunos brazos. Detalles para añadir de armadura, por ejemplo, aquí, aquí. Más opciones de cabeza para dar un poquito de vanidad. Me quedo con esta que me encanta, con el hacha clavada en ella. Luego trae esto que es una preciosidad, un perro esquelético para adornar una peana. También trae un trozo de piedra, una lápida. Trae terreno removido como un hueso de esqueleto y aquí sería tierra removida para meter este torso de esqueleto que está surgiendo de la tierra. Un efecto muy bonito. Y en general, pues, podéis ver que los detalles son en la misma línea y los esqueletos verdaderamente son una miniatura preciosa. Tengo todavía trabajo por delante a la hora de montar, así que os enseñaré algo en cuanto lo tenga. Aquí tenéis unos cuantos esqueletos montados de la primera matriz que os enseñé. Aquí tenéis el portaestandarte y unos cuantos guerreros con espada y uno con hacha. Como podéis ver, el tamaño es similar. Bueno, el tamaño es de 28 milímetros.
como el resto de wargames que hay de este tipo. Y lo dicho, a mí personalmente las miniaturas me parecen preciosas, muy bonitas. Lo que veis, si podéis ver ahora un poquito la pierna, y lo que veis es que están texturizadas. He puesto un poquito de textura. Los detalles de las miniaturas son muy bonitos. ¿Veis? Aquí. Así para que podáis contemplar ya las miniaturas montadas y a falta de pintar. Y creo que el resultado muy bueno. Un plástico de buena calidad, fácil de pegar. Yo uso pegamento para poliestireno, bueno, para plástico, o vulgarmente conocido como cemento, ya que funde el plástico, lo une bien. Y no me han dado ningún problema, y gracias a la facilidad de poder unir los torsos con las piernas, pues a la hora de pegar simplemente se echa un poquito de pegamento, se pega y se queda ya en su sitio. Algunas armas son pegadas a las manos, creo que esta por ejemplo está pegada, es una espada suelta que se la he puesto yo. No dan ningún tipo de dificultad de poner, y aparte de que las miniaturas por su postura y demás pues son muy fáciles de conversionar, añadir pequeños detalles, la plancha de armadura, por ejemplo, no sé si se va a ver, esta plancha de armadura está añadida, de las que viene suelta, aquí no hay otra más, no. Por aquí tiene que haber, a ver si la veo. Vamos a quitar esta. Vamos a ponerla aquí. Esta capa también es pegada. Viene suelta en la matriz y se ha pegado. Como podéis ver, son miniaturas muy bonitas. Y el aspecto de unidad queda precioso. Lo vamos a hacer un momentito. Para poder ver. Ahora mismo solamente tengo montado a 10. Pero como podéis ver, esto sería el aspecto que tendrían como unidad. Muy bonito. Y con muchas ganas de terminar de montar y ponerme ya a pintar para poder enseñaroslo. Uno, aquí estamos de nuevo. Como podéis ver, ya tengo pintadas las miniaturas. En un principio me ha costado mucho elegir el esquema de color que iba a utilizar con los no muertos del mundo de Mántica. Estaba dudando si utilizar un tono rojizo tan llamativo y que contrasta muy bien con el color hueso, o de encantarme por algún otro color. Pero gracias al Kickstarter y un comentario de Garouden, me ha hecho decidirme ya por el color definitivo. Resulta que la raza de criaturas celestiales que ha aparecido para el mundo de Mántica, que será publicada en un futuro suplemento, tienen la misma armadura y ropa que los no muertos de este mundo. Y la verdad, yo no me había fijado, y si no llegase por Garuden, pues tampoco me doy cuenta. Eso, y aparte de que me gustan muchísimo los seres celestiales, pues me ha hecho plantearme la idea también comentada por Garuden, que podría utilizar la misma gama de colores para los dos ejércitos si me hago en un grupo de celestiales. Y la verdad es que la idea es muy buena, y aparte que queda muy vistoso tener la misma facción en dos estados distintos, o sea, cuando son criaturas celestiales o cuando están muertos. Así que me decanté un turquesa con un blanco crema para las criaturas celestiales,
con predominación de los plateados brillantes y oro brillante. O sea, algo supongo bastante vistoso para el mesa y que con el dorado y el plata el turquesa combina muy bien. Como podéis ver, el esquema de color contrasta muy bien, aunque en este caso para las armaduras he decidido utilizar unos colores más apagados, por lo tanto le he metido unos cuantos lavados y he utilizado unos metalizados más oscuros, quitándole parte del brillo a las armaduras, ya que se supone que han estado bajo tierra o han estado metidas en fangas y tiradas por ahí hasta que han sido resucitadas. Para el escudo también he decidido un esquema partido en diagonal. Creo que le da mayor vistosidad que el horizontal. Y todavía no me he decantado por ninguna simbología, así que en principio lo dejaré liso. Ya se verá con el tiempo a ver qué se me puede ocurrir. Los detalles sobre todo que me gustan mucho son los dibujos, bueno, el relieve que tiene la armadura. Y si os fijáis, he decidido meterle ribete dorado a los bordes para resaltar más la armadura y para que no quede tan monocromática, o sea, tan lisa de un solo color. Después, para las tonalidades, para las correas y demás, puedo elegir una tonalidad cuero similar en todo ello, un cuero más o menos oscuro, también por lo mismo, envejecido por la humedad y en mal estado. Y poco más. Bueno, el detalle de la pluma, que en este caso estaba dudando en ponerlo en naranja o en blanco, porque para meterle algo de un complemento, pero ya en naranja creo yo que se iba a ir demasiado en la vista a las plumas y no me gustaba mucho la idea. Así que el único naranja que le he metido, eso sí es cierto, son a los esqueletos que tienen las cuencas de los ojos bien marcadas, pues le he hecho un pequeño destello naranja. Y poco más para estas miniaturas. Como podéis ver, el cambio es radical de haberla visto sin pintar a verla pintar. Y aparte, es lo que dije, estas miniaturas ganan muchísimo cuando se tienen en mano y cuando se trabajan. La verdad es que se llega a llegar a querer las miniaturas y es horroroso el tiempo que le he dedicado y en verdad me gustaría dedicarle mucho más tiempo, porque siempre se van encontrando pequeños detallitos que se quieren resaltar o que se pueden hacer mejor. Una de las miniaturas que me gusta muchísimo es el esqueleto que está saliendo de la tierra y en las matrices solo viene uno, pero creo que en todas las cajas de Revenant que consiga, pues me intentaré hacer uno porque es que me gusta muchísimo y creo que le añade, no sé, cierta vistosidad al ejército, sobre todo cuando me planteé hacerme alguna peana temática con sus lápidas y algunas cosillas más, pues es el complemento ideal. Aparte de si utilizo este ejército como proxy para otros juegos, puedo utilizar el esqueleto ese fácilmente como ficha de esqueleto reanimado. Y esa idea me atrae muchísimo. Para la presentación de la miniatura he aprovechado la disposición de este diorama de cementerio, pues como si estuvieran siendo comandadas desde la entrada de la cripta a avanzar hacia adelante en pos del enemigo. Y aquí tenemos otra miniatura que me gusta mucho, que es el esqueleto con el hacha en la cabeza, queda muy bonita. Y hay algunas cabezas así curiosas, está esa, está la de un cuervo que se está comiendo un cacho de carne que queda en el cráneo, y quedan algunas más que me he dejado en el tintero en las matrices. La verdad es que la variedad para montar y conversionar son muchísimas. Aquí podéis ver otra toma de la misma miniatura de frente y como podéis ver queda muy curiosa en la mesa y a mí personalmente me encanta. A su izquierda
Bueno, a la izquierda tenéis al jefe de unidad con un casco bastante distinto, mucho más alto y un adorno mucho mayor. Como veis, también he decidido que se nota bastante, es el hueso, el aspecto de hueso de los esqueletos. Al final me he decidido por un blanco más limpio. Una vez que lo tuve pintado, como se veía algo sucio y demás, la miniatura ya perdía demasiada vistosidad. Entre la armadura que no brillaba apenas, el dorado apagado, la suciedad del escudo, la ropa andrajosa y el hueso tan sucio, pues no resaltaba la miniatura. Y lo importante en un juego de mesa es que cuando se la unidad desde arriba se vea bonita. Y el caso para que sea bonita, pues tenía que ser más clara. Es cierto que como estaba antes, si se ve desde cerca, el efecto era increíble y súper realista. Pero no conseguía un buen efecto en mesa, que es lo verdaderamente importante para un wargame, como siempre nos ha estado comentando Garouden en este aspecto. Bueno, aquí está la que os comenté, la del cuervo. Y como podéis ver, también queda muy bonita. Son detallitos que añaden muchísima vida a las miniaturas. Y lo dicho, las matrices de Mantis traen muchas opciones para conversionar y modificar, incluso para adornar las peanas. Creo que esto siendo en su mayoría miniatura estándar directamente de la matriz sin ningún tipo de conversión ni añadido, solamente creo que hay una o dos que le añadió un poco de armadura, pero las demás están tal cual de la matriz y quedan muy vistosas. Después, alternando los torsos con las piernas, pues se puede conseguir mayor variedad de miniaturas. Para las piernas he utilizado un tono muy oscuro y después he iluminado casi con un tono marrón tirando a gris muy claro para darle un poco el tono de tierra muerta o seca. Opté en un principio para utilizar el tono más oscuro que podéis ver en el elemento de escenografía, pero no le daba la suficiente vistosidad a las miniaturas. Y el verde fosforente este le quitaba protagonismo a la misma. Así que he optado en mezclar los dos céspedes ferroviarios y, bueno, césped electrostático en este caso. Y el resultado se me antoja más que curioso. Para la peana, creo que he conseguido una tonalidad que resalta la miniatura y no le quita protagonismo a la misma. Eso es otra de las cosas que me enseñó Karuden, que en tema de miniatura de 28 milímetros conviene hacer las peanas exageradas, por sobre todo los detalles, para que se vean bien. Y he exagerado la cantidad de césped, como podéis ver. Y queda estupendamente, vamos. No creo que desluzca la miniatura, ni muchísimo menos. Poner menos hubiera quedado mucho más pobre y no hubiera sido vistoso. Y poner más, pues ya creo que me hubiera pasado, pero vamos, que cantidad de césped tiene muchísima. En general, espero que os haya gustado cómo han quedado. Yo estoy muy contento con el resultado. Siempre se encuentra todo pintor con la dificultad de decidir la gama de colores y cómo va a pintar una miniatura cuando es la primera vez que se coge ese ejército o esa unidad. Y ya conforme se va pintando, pues se va cogiendo la soltura y se van surgiendo ideas para mejorar e incluso hacer mejor y más vistoso el ejército. Pues nada, estos son los Revenant Undead de Mantic Games y como veis quedan muy bien y como siempre hemos dicho desde Forja y Desván, las miniaturas de Mantic hay que tenerlas en mano para de verdad apreciar los detalles y ver lo buenas que son.